Platícame tu experiencia en este proceso, en este tratamiento, cómo lo viviste, cómo te sentiste. Pero antes de que empieces con todo eso, dinos cuánto tiempo duró, cuándo empezó, qué medidas tenías y con cuáles terminas. Empecé hace 3 meses, tenía 111 de busto, 104 de cintura y 114 de cadera. Y hoy tengo 98 de busto, 86 de cintura y 103 de cadera. Okay, o sea que estamos hablando de qué diferencias hay. Bajé 13 centímetros de busto, 18 centímetros de cintura y 11 de cadera. Y llegué pesando 82 kilos 28 y hoy peso 70.98. Bajé 11.3 kilos. ¿Qué tal? ¿En cuánto tiempo tú viniste aquí el día? El día. A ver, déjame voy por tu expediente mejor para tener la fecha exacta, ¿no? Sí. Tú llegaste aquí el día 2 de septiembre. En 2 de septiembre. 2 de septiembre y estamos terminando el 2 De noviembre. de Diciembre. diciembre, o sea que fue un tratamiento de 3 meses. Aquí vamos a poner esta foto cuando hace el reimplante para que no se note así como que la diferencia. A ver si se ve ahí bien, ¿verdad? Aquí es al mes y medio. Ahí se puede notar la misma ropa que trajiste en la primera vez que viniste, la misma ropa que traes ahora. Y esta es la diferencia. Platícame cómo fue tu experiencia. Bueno, pues yo venía con muchas dudas, realmente incrédula, no creía. Vine como un experimento, pensé, dije, yo me voy a poner de conejillo de indias. Y pues realmente no le platiqué a nadie porque todo el mundo me decía que no iba a funcionar. Entonces dije, me van a quitar mi intención y mejor no digo nada. Entonces, pues conforme fue pasando el tiempo y los días, me di cuenta que pues sí funcionaba, porque con las grabaciones que escuchaba, se me quitaba la ansiedad de comer. Por ejemplo, yo era mucho de golosinas, de panecitos, de pastelitos, de todo lo tenía siempre a la mano y dejé de comprar, o sea, dejé de tenerlo en mi casa para no consumir. Okay, esa fue una buena Entonces, estrategia. No lo tenías allí a la mano. no. Y bueno, pues obviamente siento yo que fue gracias a las grabaciones, o sea, que sí, estuvieron haciendo efecto en mi inconsciente, porque yo de manera consciente hacía todo eso, o sea, yo sabía que me hacía daño, yo sabía que me estaba engordando y aún así lo consumía y lo compraba. Entonces, lo que me estás diciendo es de que las grabaciones ayudaron para que tú tomaras la decisión de ya no seguir comprando lo que sabías que te engordaba. Ajá, sí. Ya no lo seguiste Ya consumiendo. no seguí consumiendo y así lo fui bajando hasta que empecé a hacer la dieta, una dieta de 1500 calorías. Y fue como empecé a ver un poquito más de resultados. ¿Esa dieta era suficiente para ti? ¿No la sufrías? No, creo que sí era suficiente porque no andaba, o sea, no tardaba mucho tiempo de una comida a otra, entonces sí quedaba satisfecha. ¿Por qué elegiste tú esa dieta? Porque era la que venía más pequeña de las opciones que tenía. Okay, y tú dijiste, va en serio. Sí, Tomaste tus decisiones muy bien. Martita, tú me platicabas aquí tus cambios, tus primeros cambios. ¿Recuerdas que inclusive aquí los anotamos? Bueno, pues el refresco, obviamente fue lo primeritito que dejé de tomar. Dejé tomar refresco, yo tomaba, yo creo que 4 o 5 refrescos al día, Coca-Cola de preferencia.
Incluso estando embarazada era mi refresco favorito. Y ¿Por qué eliges dejar de consumir refresco? Pues porque es que era mucho lo que estaba tomando y en realidad yo sabía que me estaba haciendo mal y que en algún momento me iba a dañar mi organismo. Entonces también hubo algo que me hizo dejar esa ansiedad de, aunque lo tuviera enfrente, decir, bueno, me sirvo un traguito. No, ya no me llamaba la atención. Pero ¿por qué si desde antes tú sabías que te hacía daño, ¿por qué no había sido posible que dejaras el refresco y en esta ocasión sí? No sé, pues yo creo que fueron las grabaciones, porque sí era de manera, inconsciente, no era de que yo estuviera pensando, ay, no voy a tomar refresco, simplemente veía el refresco y pues no se me antojaba, no, gracias, necesito mejor un vaso de agua. O sea que fue como un cambio natural. Sí, como que no fue algo que yo sufriera el separarme del refresco. Excelente. Y lo decías que la ingesta de alimentos, platícame. Igual también, yo comía mucho dulce, mucho chocolate, pan, y donde quiera tenía en los cajones así los como chocolates, a la mano. En las alacenas, o sea, siempre tenía, o pasaba y compraba mis, nada más 100 gramos, pero me acababa los 100 que llevaba para cada quien, y entonces también dejé de comer chocolates, pan, tortilla, tortilla sí, una o dos en la comida, pero o sea, sí te cuidaste. Sí. ¿Tú qué recomendación darías a las personas que quieran iniciar un tratamiento, que este tratamiento debemos de decirle a la gente que no sabe, que es un tratamiento patentado por el licenciado Sharovsky, Armando Sharovsky de Argentina? Es una certificación que él da y que nos entrena pues para hacer esto de manera seria, profesional y demás. ¿Qué le dirías tú a tus amigas o gente que está como interesada? Pues que se animen, que es verdad, que yo ya lo comprobé y que funciona, que no cuesta trabajo el dejar de comer, que se quita la ansiedad por estar comiendo, por estar porque incluso yo comía sin hambre, o sea, era comer por comer, y llegué a un punto en que me di cuenta de eso, de que veía y pues es que no tengo hambre, porque voy a comer. Ok, entonces tú sabías ya decir no, gracias. Ajá. No, gracias, qué sí, padre, ¿no? Sí. Eso está bien. ¿Cómo incluso te sientes? En las fiestas, ajá. Pues que la copita, y que yo pedía agua, tiene agua, y me llevan mis, si no tenían en botella. ¿Sufrías cuando hacías eso? No, al contrario, me sentía bien. ¿Por qué te sentías bien de no estar entrándole al vinito o al refresquito? Porque no me costaba trabajo, o sea, porque no era algo que estuviera siendo forzado, como era algo natural, o sea, como que me llenaba más el agua, como que, no sé, me eso es lo que hacen, eso es lo que hacen las grabaciones que nosotros le damos a nuestros pacientes, ayudarlos en ese proceso para bajar de peso. Tú dime, ¿tu esposo te ayudó? No estuvo. Esos 3 meses que yo estuve haciendo el tratamiento, él salió fuera. Okay. Entonces él no... ¿Aprovechaste para estar así con tu dieta? Sí, 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 porque de hecho ya ahora que regresó, sí, él inmediatamente me vio y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Ah, sí le gustó? ¿Dónde está mi gorda? Ok, y ahora ¿cómo te sientes? Dime. Muy bien, o sea, me siento más ligera, más con más energía. A ver, a mí me gustaría que te pusieras de pie, Martita, si no tienes inconveniente, para que te vean cómo te queda tu pantalón de aguado. Y bueno, y son estrés. Son estrés. A ver, levántate tú así. Son mis pantalones estrés que usaba antes, porque... A ver, y ahora camino y se me cae. Ok. Excelente. Muy buen trabajo. ¿Te sientes contenta?
Sí, mucho. Es eso. Sí, no, ya estos pantalones ya no. Bien, bueno, pues esto fue un trabajo que hizo Martita en 3 meses. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Hoy es 2 de noviembre de 2015. Uh-huh. ¿Te quieres sentar? Martita, estás. ¿Nos permites, nos autorizas subir tu video a internet para que otras personas lo puedan ver, que esto sí funciona y funciona bien? ¿Quisieras que lo hiciéramos? Si no quieres que se vea tu cara, le ponemos cuadritos a tu cara. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Sin cuadritos o con cuadritos?